Sobre el caso de Bolivia, estamos en comunicación con diversas instancias. La Corte lo que tiene, como usted sabe, es un impacto de otro carácter, ya de carácter imperativo, no es una opinión. La Corte va a iniciar un proceso. Y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Ese es el propósito, el objetivo. ¿Qué argumento se da para ese despliegue? Ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender o tener como propósito cuestionar el derecho de asilo. Entonces, vuelvo a repetir, las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre. Se les gira orden de aprehensión a 4 de 9, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica 11 días después, obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos. Y entonces se nos notifica 11 días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además de que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además, hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Va en contra de todas las convenciones internacionales, que por cierto, Bolivia ha suscrito. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Ese es el objetivo.